Saludos y bienvenidos a un video más de Diablo 3. Estamos continuando la partida donde nos quedamos de nuevo Un aliado con más Sir para el grupo, Gilgamesh pero el y enemigo se con Jabo, fortalece. Jabo que nos visita desde Japón y vamos a darle lo más rápido posible a esto. Vendimos ítems en la partida anterior que justamente solo han pasado 30 segundos desde ella. Y cambiamos la dificultad a dificultad experto, así que es probable que ahora sí tengan que ir cuidando su salud. No se mueran, por favor, no mueran. Uy. Todavía no. Uy. Y probamos todas nuestras habilidades. Este Giro trae aquí estas alas de mecha que de repente se abren acá bien chido. Jabo trae esos tentáculos que pues acá dan masaje. Uy, masajito, uy, masajito. Y yo me puse este estandarte en la cabeza, de esta manera todos nos vemos un poquito diferentes y no nos perdemos tanto en el disparedio de rayos. Estamos apenas en la catedral nivel 2. Pues, ¿vamos al jardín de la catedral? No, 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 directo al portal que dejaron abierto. No, eso es por ¿Y ustedes no vinieron por el portal? ¿Se desapareció? ¿Cómo le hago con eso? ¿No había un portal por ahí, justo? No, es que es individual. Oh, qué triste es la vida. Bueno, pues yo estoy acá peleando mientras todos ellos no hacen nada. Pensé que también tenía un portal. Voy para allá, voy para allá. Se me olvidó que cerramos la sesión para cambiar la dificultad. Pero ahora tenemos 150 de experiencia. 150 de experiencia por mucho y muchas habilidades nuevas. Hacia el segundo piso, Pablo. ¿Hacia el segundo piso? Sí. No sé dónde estoy yo. Okay. Ve al jardín de la catedral. Por ti. Ajá. ¿Y me meto? Sí. Sí, sí, sí. Acá estamos, acá. Ah. Acá, acá. Listo. Ok, ok. Bien, bien, bien. Entonces, lo ideal sería que no nos fuéramos a medio calabozo. Así que, bueno... Estamos bastante divertidos, hace mucho que no nos divertíamos. Oye, Jabo, hay un juego que se llama Skull Dog Zombie Hunter, el multijugador no es muy bueno, no es tan entretenido como el juego, pero verlo con nosotros, que tengo un baratito. Te mando por allá los cuestiones. ¿Sí? Pero nos hace falta gente porque entre mí y yo. Los multijugadores son como el papel extra del juego. O sea que no esperes que ahí por ahí. Pero se pone bastante entretenido. Si quieres conseguirlo, los avisas. Ahorita que estábamos por acá dando golpes a zombies y a... En el reino oriental de Kajistán, oí rumores sobre la existencia de unos guerreros Sakarum llamados guerreros divinos. A pesar de que los nativos no eran muy comunicativos, pude deducir que la orden había sido fundada hacía 200 años, justo cuando Rakis llevó a su ejército de paladines al oeste. Pero estos guerreros divinos fueron hacia el este con una visión muy diferente. Uy, tan meros generos, zombies. Bueno, sí, pero... Conforme golpeo, tengo una cosa que por cada golpe me da 23 de vida. Ahorita te sirve. Sí, yo también ya tengo una por segundo sin hacer nada. Este ya es cuando empiezas a sentirte poderoso. Ahora, ¿ya se fijaron cuántos niveles subimos nada más ahorita a empezar? Hace falta algo que me comentara. Subí a nivel 17. Oigan ustedes. Creo que nunca los voy a superar. Pero he mejorado una vestida que se puedan saber que me fuera de aquí. Quítalo ahí. Muchas cosas hacer. Voy a cambiar de nuevo a mi cadena de reivindicación. Se me hace más efectivo. Porque según el piloto, cuando mueren explotan y dañan a los demás.
Pero tengo demasiado baja en el último. Vamos a ver. Voy a cambiar la habilidad. Y dice que acá hay un libro. El odio generado por la flecha incrementa la probabilidad de perforar. Pues que perfore, ¿no? Ah, no, bueno, era un libro, pero se convirtió en oro. Ok. Quizá ya lo tenías. Un campo mortal que explota cuando se consume odio. No me interesa. Bueno, pues así. Acá cabía. Corremos más veloces mientras corremos. Este es de esos juegos que te puedes... pues a mí también se me hizo oro. Creo que es cuando ya lo tenemos, cuando es una parte de la historia que ya leemos. Uh-huh. Se vuelve oro. Ya se está durmiendo. Nunca mente. Estaba pensando en taquitos. Ay, yo me encontré unos taquitos super buenos, super baratos y económicos por Concordia. Están estos mezclos un poco chiquitos. Y la verdad es que se me hizo bastante bueno el jabón y todo. Y cuando venga Jabo... Sí. ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Moriste! ¡Me mataron! Sí, yo les dije, empiecen a cuidar su sangre porque ya estamos en... ¿Qué hago? Es que creo que tienes que esperar a que sobrevivamos nosotros. ¡Qué raro! ¿Por qué? Voy tan... Es que sabes que te dejado las ondas de nieve en el piso. Luego estás muy entrado y estás disparando y no las ves. Pero según ¿le puedo hacemos... poner resucitar en cadáver? Ajá, sí, sí, sí. Sí. Aquí estamos en tu, con tu cadáver. Y ya, creo que mientras hay enemigos no puedes resucitar, pero en cuanto los encuentras, sí se puede. Voy, entonces voy a mejorar esto de mis habilidades. Sí, no, aquí hay que estar al pendiente de la sangre. O sea, ahora sí, ya estamos en nivel de dificultad, para que sientan el rigor. ¿Sí? Así me hacía un amigo siempre agarraba y me ponía lo difícil o me mandaba por el camino donde me iban a asustar o me quitaba el fácil. No quiero sentir el rigor, quiero disfrutar el juego. Lluvia de balas. También mi Kamehameha por lluvia de balas. Cuidado. Uy, pensé que eran los. Pero eres un mozo. Ey. Ya me hicieron enojar. Hay un sacaron. ¿Con qué? ¿Dónde de los primeros? Mátelo. Tira un montón de cosas y lo logramos. Nada más mientras. Ahí está, ahí está. Navidad. Ah, y un libro acá atrás. Pero ya lo tenemos, pero. Vemos que nos tiró ese duende. Un arco 3.5. Ok, vamos a ver. Pues por estadística me conviene, baja más. No los puedo. A ver. Vueltecita de reloj, a ver si hay algo verdecito. Ok, no hay nada.
estéticas. Vamos a ponernos al gordito este. Marcos de retrato, pues tenemos solo esos dos. Alas no queremos, ¿no? Alas son para ellos. Tururu. Los estoy esperando. Voy. Sí. No se van. Listo. Sí, lo malo de por allá los que están jugando es que ellos son una partida de dos y este solo se puede. ¡Órale, un hacha martillo! Y solo se puede 4, debería poderse de 8. Esperemos que el Diablo 4 se pueda de más jugadores, estaría súper chido. O sea, ¿cómo es que fue el enemigo del primer mazmorra? Ahora es un enemigo normal. Los estudios indican que un sacerdote de altos rangos de los Akarum llamado Akan comenzó a percibir cierta corrupción que estaba socavando la fe de sus devotos. Sabía que tarde o temprano esa corrupción destruiría su querida iglesia y que debía hacer algo. Luego de mucho orar, a Akan se le ocurrió crear una orden de guerreros divinos. Puedo atravesar las paredes con mi poder. ¿Sí? Y matar a todos. Sí. ¿Los fantasmitas y sus niños? Sí. A ver, creo que vamos en la dirección correcta, pero... Pues si quieren... Por acá hay algo que pulsa. Sí, eso pulsante son hacia donde hay que ir. Por acá hay un arma... Bastón, un libro que es oro. Pues para allá. Tal vez por allá ya pasamos, ¿no? Bueno, yo no había pasado, pero ya solo me queda hacia donde es la. Y el libro. Mazmorra. Okay. El libro ya lo habíamos agarrado. Bueno, ahorita no me conviene porque se me da extra experiencia. Y con esa poquita experiencia, quizá los alcance algún día. Sí, Mozilla y este Volmec se pusieron a jugar, pero el problema es que no, pues solo podremos invitar a uno y no van a querer uno sin el otro. Entre trampas del suelo, rayos, mascotas, bestias y todo. No sabes luego quién es quién, qué es qué, qué te está pasando. Estamos en el nivel 3 de la mazmorra de la catedral. Ahí disparamos. Yo creo que sí, esto es lo que funciona. La estrategia es hacer fuego usando trampa ralentizante. Hay algo allá abajo. Sí, espere. Bueno, no, sí hay que ir antes de que lo convierta. Mantengan el conjuro, pronto se convertirá. Ya se convirtieron. Ave Magistros. Ave Atsumac. ¿Quién eres? ¿Lo sabrás? Me acuerdo que después estos, dime, cuando juegas solo, los puedes, debo matar traer. Al rey esqueleto. Nuestra meta es igual. Nuestra meta es igual. Bueno, vamos a revisar acá. Ah, nadie, nada. Ese esqueleto. Sí, estos los puedes mejorar a estos hombrecillos. Si les compras armas. Acá hay un arma, Y toda la cosa y. Bueno, yo no encontré nada. Recuerden que es diferente para todos. Sí, aquí. Ese es un altar de armas. Eso, esa cosa. No, pero a veces te da buenas cosas a unos y malas cosas a otros. ¿Ah, sí? Pero, sí, bueno, sí. Digo, pero de eso sí que salen las fuerzas de armas. Sí, te sale. Mi mascota va por el oro, qué chido. ¿No tienes mascota? Sí, es esa navecita que viene atrás de mí. ¿Jabo, tienes mascota? Seguramente no. Sí, pero no la tienes que tener, porque si tienes el nigromante,
Bueno, no, porque es que sabes que esas te las consigues como entrando en las temporadas de regalos. Y antes tenía otra que era más bonita también. Y luego murió. Los cultistas me arrastraron frente a este foso resplandeciente. ¿Qué lo creó? ¡Por aquí! Antes de ¡ahí está el bizarro! ¡Está libre! ¡No lo dejen armarse! Un cofre aquí. Y un cofre pelo. Soy Cormac, guerrero de la Orden Templaria. Si deseas llegar hasta el Rey Esqueleto, deberás vencer a... Llega con el diablo. ¡Uy, el diablo, el diablo! ¡Oh, cógela! ¿De dónde rayos salió el diablo? Se mató a Mulmec. Lo acaba de matar a Mulmec. Morí. ¡Lo mató! ¡Lo mató! Me mató, me mató. Se fue el diablo. Esas cosas pasan random, así como en online. Y les apareció justo a ellos también y me los mandaron o algo así, no sé. Porque si vieron, ¿no? Que habían asesinado a Mulmec. Es uno de mis amigos que justo está jugando ahorita el diablo. Diablo. O sea, por su culpa, Morillo. A ver, creo que dejaron cosas buenas. No, 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 no. ¿Abajo no había más cosas? No. No me fijé. Estaba muy, muy centrado en no morirme con el diablo. Que voy a volver a poner mi rayo láser. Gestas, no sé qué hacen las gestas. Bueno. Algo me dieron nuevo. La agarre embocadora. Oh, y este sí me conviene. Oh, por acá creo que es el lugar. Acá falta. Bueno, a mí me falta un calabocito. Si quieren vayan avanzando, me falta a mí este lado derecho. No había nada por ahí. No me acuerdo si ustedes pueden traerse a su guerrero también y entonces vamos como seis así en bolita como yo traigo al guerrero, o solo sirve cuando uno juega en solitario. Yo creo que solamente sería en solitario. ¿Sí? No está de más traer a un tanque, porque al final es agua. ¿Qué pasó? Ya murió. ¿Los asustó el esqueleto? Ah. Pensé que iba a estar más pesado como el otro. Sí, porque se veía brillosito, ¿no? Magia negra cierra el camino. Pero la voluntad templaria es más fuerte. Creo que se acabó. Oh, hay que matar. Hay que matar. Acá abajo está el enemigo. ¡Eras un templario, Hondar! ¿Cómo pudiste rendirte a la Aquelarre? El Aquelarre ahora es mi orden, Cormac. Los amos a los que servimos pronto reinarán. ¡Tururú, muere! ¡Uy, está! Pesadito, ¿no? No le bajo nada. Estamos para que estén muertos primero. Ya se lo quedáis. ¿Murió, no? No, todavía no. Ahora sí. Murió. Te pido disculpas. La magia vil de la que la remenublaba la vista. La traición nunca se perdona. Círculo mágico, patrón. Traidor. Gracias por ayudarme. Te acompañaré en tu cruzada contra el Rey Esqueleto. Te acompañaré. Pero tengo una condición. Se está poniendo más bueno. Encontramos los tomos sagrados de mi orden. El templario, si te unes a un grupo, el templario permanecerá en el poblado. O sea que solo es si vengo solito. Pero aquí, bueno, jugar diablo solo, yo creo que
No sé. Ok. Vamos al tercer piso, cuarto piso hacia abajo. Allá. Cuarto. Vamos. Oh, ¿para qué lado? Pues hacia allá. Acá no hay nada. Por eso digo que para allá. Entonces voy a poner cosas ralentizantes aquí en la escalera. Yo les dispararé desde aquí. Me disparan desde. Soy más fuerte. Masacre. Todo explotó, todo me explotó, cabrón. Ya este es el nivel máximo de dificultad que puedo poner. Esperen, por acá debe haber. ¡Uy, un gordo! ¡Un montón de gente! ¡Ay, qué miedo! La ventaja de disparar de lejos es que no tienes que apretar, creo que las explosiones. Y esperemos al menos haya oro, porque pues nada, aquí oro, lo agarro la mochila. Voy hacia abajo, aquí hay un libro, se volvió oro, una armadura. Avanzamos por aquí. A mí este tipo de juegos me gustan mucho. Yo recuerdo que de este tipo de juegos, de los primeros que jugué, fue el Diablo el 1, e hicimos una trampa que es que le quitas el dinero, o sea, creo que te cuenta que te perdonas el juego y tiras el dinero con el que flotas y no salgas a tu personaje, pero yo agarro el dinero y salgo a mi personaje. Después entramos y yo te tiro el dinero, tú agarras el dinero, salgas a tu personaje y yo no salgo a mi personaje. Y entonces así vas pensando, tirando el dinero hasta que el último le tirabas todas las cartillas de dinero al personaje. Y entonces ya en ese punto era que empezabas a probar, porque si no, no te alcanzaban las pociones. Bueno, sí, porque el juego está diseñado para eso, pero yo hice trampa. Una pequeña gran ventaja hasta que surgió el Green Shark. La vieja confiable, ahí lo tengo todavía en el Green Shark. Pero en un momento el dinosaurio ya sabe que basta de objetos de metal. ¿Quién quiere gritar? Yo creo que alguna persona de esas que sí pagaría por eso, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Definitivamente. Oro. Acá hay un candelabro nada más. Híjole, ahí se están apiñonando para golpearnos a todos. Hacia abajo hay pelea. Pelea buena y sabrosa. Entonces. Acá. No hacia. Se les digan. Por acá abajo, a la izquierda. Ya miren, vamos a estar en el centro. Dale. Pude apuntar. A ver si hay algo bueno por acá. Hay un... Estoy esperando. Pero pareciera, ¿eh? Dinerito en masacre. Bonificación de experiencia. Bien, ahora hacia dónde. Masacre. Acá. ¿Sí, acá? ¿Quién dijo acá? Yo empecé a subir a Giro.
justo lo haces tú o te están chupando el bicho. No, él está chupando vida. Acá hay otra puerta. Es para allá. ¿Por dónde? No se revita acá. Cristal vela. Ah, por acá. Por acá aquí, es donde hay que bajar. Entonces hay que quieren subir. Ir a llenar el mapa. Es por el otro lado. Por acá decías, ¿no, Javo? Que había algo. Sí. Ajá. Acá hay otra puerta. ¿Alguien sabe para qué sirven los cristales velados? Acá hay un cofre. Arribita de la escalera. Te vemos en el mapa. Aquí hay una puerta, la abrimos. Hay un monstruo, que vayan acercándose. Vamos por el cofre. ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? Oh, acá estamos. Aquí seguimos arriba. Sí, ah, no, ya, no, perdón. No nos bajamos. Me bajé. Y ya pude encontrar mi arma secundaria, que es como la de baja. Acá donde la según ahora bajo más. Ahora tengo más vitalidad y velocidad de ataque. 9% extra del oro recibido de los monstruos. Luego me pierdo con los monstruos de Jabo. Sí, empiezo a sacar malos. Sí, como que enfocarnos al mismo enemigo y así no se nos pone pesado el coso este. Eso sí. Acá abajo. Ah, por acá hay enemigos. Hay... Pues creo que aquí está bugueado. Pues yo bajé y había un zombie flotando ahí a la mitad. Anillo. Oro. ¿Son ya 19? Sí. Jabo, ¿qué nivel eres? Voy a subir a 19. ¿Cómo te pasé? Ya tengo no una lo habilidad. Sé. Es bueno, tengo unos ítems que me aumentan en la experiencia por muerte. Me dan un 1% más por muerte, un 3% más. Tal vez sea eso. Uh-huh. Ahora tengo... Ahora soy un este ataque. ¡Soy John Wick! ¡Listo, 19! ¡Ah, John Wick! ¡Oye, se me acabó! ¡Oh, a mi lado! ¡Ah, me lo nos vamos enfocando todos en el mismo gordo! Ah, es que se detiene el tiempo, ¿no? ¿No tiene más lejos? No, sí.
Expedición. Una armadura o algo así. Sí. Oye, pensé que era una de tus invocaciones. Dulce venganza. Masacre. Aunque también se pone chidos en... Bueno, en español aquí dice santero, no sé cómo diga en los otros, brujo o algo así, pero invoca como unos perritos. Y también... Ah, así, ya sé cuál dice, sí, está chido. Se pone bueno. Uy, ¿qué es eso? Está comiendo algo. Vamos a matar a uno primero. No sé, pero pues lo matamos a todos. Estamos machacando. Que no quede nadie. Sí. Más vamos a destruir los pilares para que ya ni siquiera... Creo que, a ver, estamos dejando mucho vacío. ¿Quieren ir a llenar o le seguimos? Yo todavía estoy bien. No, pero no, el mapa, si se fijan, hacia acá abajo para rellenar. Subir. Necesito más disciplina. Sí, creo que yo todavía no bien. Falta más tiempo. Ese del necromancer, porque en cuanto hay un cadáver, pues ya aprovechas bien. Volveré a... No. Uy, casi pongo el portal. Ya los iba a abandonar. Que aquí en las esquinas luego hay cosas. Uno muerto. Ahí está acá el giro. Ya viene el doctor antes que los demás. Y nos faltaría... Híjoles, que está hasta el otro extremo. Pero de todas maneras tenemos que regresar. Entonces, vamos acá arriba a la izquierda primero. ¿No? Ok. Uh-huh. Porque la puerta para seguir avanzando ya la habíamos encontrado de todas maneras. Así que... ¿Sí? Sí. Ni cuéntame.
Pues por acá solo me salieron unos zombicitos. Entonces, unas sillas, un como altar, un libro. Acá donde estoy hay un libro. Poderoso y mágico desafío, me encanta el nivel 20. Aquí la habilidad pasiva desbloqueada. Cartas resistables y un libro de medio oro. Incrementa el efecto. Mejor lentos. Los enemigos más rápido quedan helados. Ahora sí, según yo, solo queda hasta abajo a la derecha. Hasta abajo a la derecha para llenar el mapa. Llenamos el mapa. Sale. Aquí me falta donde vinieron. ¿Ves? Oh, acá no vinieron. Me falta disciplina. ¿Va arriba? Acá arriba. Agárralo, Jabo. A ti que eres. ¿Por qué? Tú eres lo cremante que te gusta la cama. Dígalo. ¿No se acabó tu armadura o es? No, la puedo invocar cada vez que yo quiera. Ya, pero tiene un tiempo limitado o no. ¿No? Sí, bueno, sí tiene un tiempo. Ese explota cadáveres está bien chido. Yo estas cosas que pongo en el piso los vuelven más lentos. Hay un conjuro que cada vez que los atacan a ustedes los cura. Porque yo ya. Hay un los maldice, pero cada ataque que ustedes les da les cura. O sea, nos maldice a nosotros. No, los enemigos. Ah, ya.
entre los tres cualquier jefe nos dura nada y estamos poderosísimos. Y ahora sí, habría que ir aquí. Vamos pues. Voy a tomar la sangre yo, ya que jabón no quiso. ¿Qué la tomé? Oh, pues se regeneró. Muy bien, ya había más. Por andar disparando rayos helados. Aquí yo no he llenado, pero no sé ustedes. Es como un pasillo de telarañas. ¿No me pueden vender una mascota que no se vea como uno de los enemigos que tengo que matar? Seguramente vender. Bueno, pues tengo la navecita, pero creo que descuadra mucho del... Ah, ya sé, yo solo la pongo porque es lo único que sé. Me falta más disciplina. Y bueno, poniéndome las alas, pues ya combina. Pues sí. Y a mí, ¿dónde me falta? Es aquí al principio. Ay, oh, nos falta a todos, nos falta a todos. Pues yo me acuerdo que es en el nivel del cielo donde se encuentra desplazable. Hay otro libro. Un libro. Un cofre. Oro. Oro. Antes. Un candelabro. No, ya llevo demasiadas cosas. Se pone el portal, puedes ir y volver. ¿Sí? Sí. Aquí te esperamos en esta misma sala. Ok. Con el pata a la entonces derecha. ¿Cómo pongo el portal? Con el pata derecha. A la derecha y no te mueves. Ok. Voy a mover. Sí. Ahora como técnicamente Jabo no está en esta sala, podemos hablar mal de él, Giro. Porque él está en el pueblo y nosotros estamos aquí. Yo digo que sus poderes necrománticos son demasiado poderosos y nos opaca durante el combate. Sí, y todavía dice que la explosión de cadáveres, pero... Sí, que no. Que invocar un ejército. Sí, que según no hace nada, que él es el más débil y todo, pero... Pero no, yo deja también ver cómo voy a inventar. Yo llevo 33. Ok, muy bastante bien. Me falta medallón para tener equipo completo. Yo lo que quiero es subir un nivel más porque voy a desbloquear otros hechizos con eso. ¿Sí? ¿En qué nivel estás? 20. ¿Y en el 21 desbloqueas? Ajá. Desbloqueo. Yo la verdad no sé. Desbloqueo una hidra. Invoco una hidra mágica que ataca a los enemigos. Voy a invocar hidras. Voy a probar este tantito en lo que viene juego. Uy. Bueno, es que ciertamente ralentizarlos al ser todos jugadores a distancia. Con está bueno, está simpático. Pero está mejor la metralladora, creo. Va a quedar tantito con este. A ver qué tal.
¡Ulala! Torrente. Que lo que tendríamos que haber hecho, Giru, es también ir a vender de una vez. Creo que todavía aguanta. Además, yo traigo casi los mismos de buena calidad para ti. 38. Pues no, porque ahora yo tengo el poder que diga. Yo solo tengo ahora 22. Ya se fueron. Me abandonaron. Yo ya regresé. Pura maldad. Ay, estoy solo de nuevo. Voy a hablar mal de Giro y de Jago al mismo tiempo. Ah, ¿para qué se van? Me abandonan. Tengo que regresar. Nada más en venir a la catedral a rezar y ellos se van por paganos. Sí, muy fuerte. Me vas a vender piernas. Los cinturones. Y los muñequeros de cuero. Aquí solo tengo ese, lo vendemos también. Órale, siempre me equivoco y salgo con una explosión. De inventario tengo unos dados de sanguijuela, no sé qué hacen y para qué sirven. Insignia de Tuarán mágica. De vida por golpe, vida por golpe. Órale, no sé qué hagan. No sé cómo me los pongo. Ah, deben ser para algún jugador. ¿Qué son estos? Objeto, aquí encontrarás tus pociones y objetos varios. ¿Quién sabe? Bueno, pues vamos. Listo. Vamos, pues. Yo estoy volviendo. Vamos, Giru. Después terminas de volver. De vender. Después, ándale. Ok, ahí voy. ¿Dónde está mi portal? Acá. Sí. Todos aparecen en el mismo lugar. Ahora, ¿por dónde ir? Pues hay que ir aquí abajo. Necesito más disciplina. No sé cuánta distancia le saco al hacer eso. Un buen. Sí, de hecho. No lo puedo alcanzar. Igual hace rato vi como bajó todas unas escaleras de haciendo eso. De golpe. Y bueno, pues estamos ahora en las criptas reales, pero vamos a dejar este video. Jago, Giru y yo nos estamos divirtiendo bastante. Si ustedes no se están divirtiendo bastante, pues no se preocupen. Es su problema. Esto les pasa por no poder jugarlo. Consigan este super juego del diablo. Y pues jueguenlo también. Y luego moléstenos en los comentarios diciendo: nosotros jugamos una dificultad más rara. Miren, aquí bien importante. Así que nos vemos en el próximo video. Algo muy especial. Adiós.